Bien amigos, como pueden observar, este es el aspecto que va a tener nuestro cajón acústico. Está diseñado para fabricarlo con MDF de 18 milímetros y en esta ocasión le quise dejar esta forma del port. En lo particular para el pequeñín me gustó y pues algo amigos que estoy pensando muy seriamente es poner 8 subwoofers de estos. Me gustaron bastante cómo se ven en un solo cajón acústico, a ver qué tal se desempeñan esos 8 mini subwoofers juntos. Si a ustedes les gustaría ver ese video, por favor dejen su pulgar arriba. Y pues no nos vamos a poner exigentes. ¿Qué les parece si este video llega a 2500 likes? Consigo 8 mini subwoofers de estos y los pongo todos juntos a sonar en un solo cajón, amigos. A ver qué tanto bajo nos pueden reproducir 8 pequeñines de estos. Así es que por favor dejen su pulgar arriba. A mí me gustaría mucho realizar ese proyecto. Y pues probablemente aunque no lleguemos lo voy a realizar. Pero sin duda alguna, si apoyan dejando su pulgar arriba, lo voy a realizar lo más rápido que pueda, amigos. Así es que sin más amigos, ya me voy a dormir porque como pueden observar ya van a dar las... Bueno, ya son las 3 y media de la madrugada. Me desvelé haciendo este diseño, pero pues ya lo quería fabricar para verlo en acción. Así es que sin más, con la magia de la edición, vayamos a fabricar el cajón para este pequeñín. Y bien, ya nos encontramos aquí listos para realizarle el cajón a este pequeño monstruito. En cuanto a la tapa frontal, amigos, la diseñé aquí en mi computadora para que la podamos cortar con el router CNC. Así es como nos la va a dejar, va a realizar lo que viene siendo el orificio donde va a ir el subwoofer y pues toda nuestra tapa, prácticamente para ahorrarnos ese proceso. Y en lo que el router CNC fabrica esa pieza, yo me voy a dedicar a cortar lo que vienen siendo los laterales, por detonación, etc. Así es que sin perder más tiempo, comencemos a trabajar. Listo, el router CNC ya terminó con su trabajo. Como pueden observar, esta va a ser nuestra tapa frontal. Y yo, amigos, voy a continuar a realizar los demás cortes que nos faltan, ya que pues aún me falta la inferior y la superior. Así es que los voy a realizar y ahorita nos vemos. Cortes listos, continuemos con el armado. Y vamos a comenzar a unir nuestra tapa trasera con nuestra tapa inferior. Bien, ya tenemos nuestra tapa frontal unida con nuestro primer port de entonación y en esta parte de enfrente le vamos a realizar un redondeo grande para que pues se vea bien el port de entonación, amigos. Así es que continuemos.
Ahora, con esta fresa de rebaje recto, vamos a rebajar toda esta orilla donde va a ir nuestro subwoofer. De esa manera, nos va a quedar al ras. Bien amigos, vamos a poner su tapa frontal en nuestro cajoncito. En este cajón, como está muy pequeñito, no pudimos poner cortes en 45 grados. Este es el tamaño del port, de una pulgada. Listo, ya quedó unida nuestra tapa frontal y vamos a continuar a realizar lo restante del port de entonación. Parece laberinto para hámster. Como pueden observar, ahí ya quedó completamente sellado nuestro cajón. Estaba a punto de ponerle su tapa superior, amigos, pero decidí que en esta tapa superior, para que no se vea tan bien, tan sencillo, le vamos a poner nuestro logo de EVAC. Es la primera vez que voy a checar esta recta de un octavo con nuestro logo, así es que pues vayamos con el router CNC a ver qué tal nos queda. Bien amigos, ahí quedó. Miren qué bien se ve. Ahí quedó un poco en la orilla, pero es lo más pequeño que lo puedo realizar, amigos, debido a los detalles. Y eso que ya tengo la fresa más pequeña. Pero pues aún así, quedó bastante bien. Y ahora sí amigos, vamos a pegarla en nuestro cajoncito. Como pueden observar amigos, Ardilla está batallando para sellar este cajoncito, por lo pequeño que es. Pero disfruta hacer esto. Tiene que quedar bien sellado para que no tengamos fugas de aire.
que donde está chungada de monstruito. échenle porritas y apoyen el video para más contenido como este. ¿Sale chulos? Y bien, ya tenemos listo nuestro cajoncito para sonar con todo. Ahí lo vemos comparado con nuestro subwoofer ruso de Avoms. Ahí para que se vea bien la diferencia, amigos. Al parecer aparenta que va a sonar bastante bien, esperemos que sí. Así es que pues acompáñenme al automóvil, que es donde lo vamos a poner a prueba, amigos. A ver qué tanto bajo nos puede dar en el automóvil. Así es que vámonos. Bien, ya tenemos todo listo para poner a prueba nuestro pequeño subwoofer. Por supuesto, para alimentar esta bestia necesitamos un buen sistema eléctrico que nos pueda alimentar nuestro amplificador con el que lo vamos a alimentar, amigos. ¿Ves eso? Suficiente nitrógeno para volar en 1000 pedazos. Sí. Ya fuera de broma, amigos. Sí, vamos a utilizar este amplificador Zion, ya que pues yo lo iba a checar en el taller, pero pues ya que quité el subwoofer ruso, lo vamos a checar aquí en el automóvil. Por supuesto, voy a ajustar bien todo. Esperemos que esta prueba salga bien, amigos, que no se vaya a quemar nuestro pequeñín. Pero pues vamos a ajustarlo primero antes de ponerlo a sonar. Bien, vamos a comenzar por bajar la ganancia al mínimo. Listo, y poner el low pass filter aproximadamente a unos 100 Hz, ya que nuestro cajoncito está entonado a 48 Hz, amigos. Muy bien, ahora sí vamos a conectar nuestro mini subwoofer. Bien, amigos, ahora sí comencemos con esta prueba. La verdad ya lo estuve escuchando un poquito y me ha impresionado hasta el momento. Para este video les recomiendo que se pongan audífonos, amigos, para que puedan notar la diferencia de grave que se aprecia con este pequeño subwoofer. Y pues hay que tener mucho cuidado, amigos, porque literalmente ahorita el amplificador, así como está a 4 ohms, fácilmente puede con 25 subwoofers de esos. Para que se den una idea, amigos, y a 1 ohm podríamos poner hasta 111 subwoofers, me parece. Lo cual, pues hay que tener mucho cuidado con la potencia. Y pues bien, vamos a comenzar con esta canción que se llama Winning, que es sin copyright, amigos, ya que si no, tenemos problemas. Pero pues veamos a ver qué tal suena. Para solo ser de 4 pulgadas, amigos, y 50 watts RMS, pues suena bastante bien, ¿eh? Y además con un cajón pequeñito. Vamos a ver cómo se mueve. Como pueden apreciar, amigos, si traen audífonos, desde la parte de afuera se aprecia el bajo. Y ahí tenemos nuestro pequeñito. Está tranquilito, ¿eh? No lo estamos forzando para nada. Vamos a ver cuántos watts RMS le estamos metiendo. Tenemos 19 watts. Bastante tranquilito, amigos. Lo máximo que llegó fueron 21 watts. 39.
Ahí tenemos, bueno, ahí lo estamos ya llenando prácticamente, ahora sí al 100, amigos. Así es como suena con el mini subwoofer. Y así es como suena sin el mini subwoofer. Y pues bien, amigos, varios se preguntarán, ¿servirá para mi automóvil o no? Y pues en mi opinión particular y más sincera, la verdad, si pues bueno, si traen su equipo de audio a un volumen bajo, que no quieren que suene tan duro, solamente para darle un pequeño más de cuerpo de bajo a su equipo de audio, tal vez les puede servir, pero en lo particular, ya para un equipo de car audio, sería mejor poner dos subwoofers, ya que uno no va a ser suficiente para la gran mayoría. Pero pues si lo pudieron apreciar, amigos, aún así se aprecia la presencia del bajo y pues está bastante bien como experimento en este caso que lo hicimos. Y pues yo en lo particular, amigos, me emociona realizar el proyecto que les mencioné al principio de este video, que es poner 8 mini subwoofers de esos. La verdad, ya con 8 pienso que sí vamos a realizar algo bastante interesante, algo pues curioso, ¿no? Porque no cualquiera anda en su automóvil con 8 mini subwoofers de esos y que suenen bien, ¿no? Con base a lo que escuché ahorita, con 8 sí va a sonar bastante bien, amigos. Así es que por favor apoyen dejando su pulgar arriba, que me gustaría mucho hacer ese proyecto. Y probablemente, aunque no lleguemos a la meta de likes del principio, pues sí realice ese video porque, pues sí, me gustaría escucharlos, amigos. Y pues bueno, muchas gracias por ver. Si alguno de ustedes está interesado en un mini subwoofer de estos, en la descripción del video les dejo el link. Más adelante, si les llama la atención, podremos traer más. Y con gusto podemos enviárselos hasta la comodidad de su casa. Y además, amigos, si compran un subwoofer, se van a llevar gratis el diseño de ese cajoncito. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por ver. Espero que este video les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video con más AudioCar. Adiós. Solo con un pequeñín.